¿Sabéis? Si cogéis la esencia de la saga Souls, el buen hacer que tiene una compañía como From Software, y la magia y el mimo con el que imbuye Miyazaki cada una de sus obras, y a todo eso le unís una velocidad y un desenfreno propia de tal título como Nioh, os sale como resultado este Sekiro. Sekiro, la última obra lo ha anunciado de From Software junto a la mano de Miyazaki. Como ya sabréis, queda todavía bastante para que salga, supuestamente, y si no hay ningún retraso, en marzo de 2019. Pero con todo ello ya poco a poco se van anunciando diferentes gameplays en los que podemos ver cómo se maneja este juego, lo que vamos a tener entre nuestras manos al fin y al cabo. Y debido a esto y debido al último gameplay, vamos a ver todas las novedades que puede ir trayendo y cómo todos aquellos que están un poco reticentes de que este juego no sea un Dark Souls, no sea aquello a lo que está acostumbrado en los últimos años, que veáis con lo que os voy a mostrar en este vídeo cómo debéis darle una oportunidad a esta última obra de From Software. Lo primero, comentaros de que si venís directamente de la trilogía original de Dark Souls, este juego os va a parecer mucho más rápido, mucho más ágil. No a todo el mundo le gusta esta nueva mecánica de juego, el basarse directamente en los reflejos, pero ya os digo que si os acostumbráis un poco, si le dais una oportunidad, os va a merecer mucho la pena, va a ser muchísimo más divertida que lo que ya venimos viendo en Dark Souls con escudo de base y esperar a que el enemigo ataque para nosotros atacarle. Y es aquí donde vamos a ver la gran diferencia frente a Dark Souls, dado que Sekiro se va a basar en tres nuevos pilares fundamentales: la estabilidad, el crítico y la resurrección. Vamos a hablar primeramente de este último parámetro, la resurrección, dado que era lo que más cogido por los pelos tenía From para este juego. ¿Cómo va a actuar el modo de resurrección? Muy sencillo, si el enemigo consigue derrotarnos, es decir, quitarnos toda nuestra vida, nuestro personaje morirá, pero tendremos la capacidad de resucitar. Esto se nos muestra dentro del HUD del juego, si veis a la parte izquierda justo encima de nuestra vida. Ese pequeño token nos muestra que podemos resucitar si el enemigo consigue matarnos. Cuando pase esto, podemos resucitar entonces, y es aquí donde nuestro personaje estará totalmente vendido, es decir, que podrá matarnos definitivamente si el enemigo vuelve a quitarnos toda la vida. ¿Cómo conseguimos esta capacidad de resucitar de nuevo? Pues infligiendo el suficiente daño al enemigo. Luego tendremos que arriesgarnos mucho para asestarle los golpes necesarios y que se nos active de nuevo la habilidad. El siguiente punto clave sería lo conocido como estabilidad, aunque el nombre todavía está por definir. Es esa barra que veis que se va llenando justo encima del enemigo o justo debajo de nuestro personaje. Con ella indicamos la capacidad de hacer crítico que tenemos. Y ojo, que habrá ciertos enemigos, ciertos minibosses por ejemplo, que solamente podremos derrotar con el ataque crítico que podremos causarle una vez hayamos llenado su barra completa de estabilidad y por ende haberlo desestabilizado. Pero claro, nuestro personaje también cuenta con esa barra de estabilidad, por lo que el enemigo también nos puede causar crítico o bien desestabilizarnos, ese estado de aturdimiento que ya habéis estado viendo. Para llenar esta barra simplemente hay que asestar golpes, tanto el enemigo a nosotros como nosotros al enemigo, pero ojo, que si nosotros solamente nos cubrimos, esta barra se irá llenando de igual forma, por lo que no podremos tener el botón de bloqueo siempre activo. Y aquí es donde entra de nuevo una mecánica que os sonará familiar, que es el tema de parry y el bloqueo perfecto. Si contamos con los reflejos necesarios para bloquear al enemigo justo antes del momento en el que nos vaya a atacar, haremos un bloqueo perfecto. Esto nos permitirá tanto atacar al enemigo como que esta barra de estabilidad vaya bajando de nuestro personaje y por ende que el enemigo no pueda aturdirnos. Pero un bloqueo perfecto no solo tiene este beneficio para nuestro personaje, sino que también causará que el enemigo gane un poco de esta barra de estabilidad o desestabilidad, por lo que incluso nosotros podremos derrotar a un enemigo simplemente bloqueando perfectamente. Parece fácil de decir, pero es muy complicado de hacer, lo que requerirá de bastante práctica y bastantes horas de entrenamiento, muchas más que el típico parry que ya vimos en la saga Souls. Y hablando de bloqueos, el enemigo tendrá en ciertas ocasiones ciertos ataques que no se podrán bloquear. Esto irá precedido de un mensaje de alerta que se nos mostrará en el juego. Aquí podréis pensar que esta nueva mecánica introducida es bastante amigable con el jugador, dado que vamos a poder esquivar, si estamos un poco atentos, cualquier ataque o bloquear cualquier otro del enemigo, por lo que el juego al final perderá dificultad. Pero no es así, dado que una vez esquivemos este ataque, se nos abrirán muchas opciones, las cuales debemos pensar rápidamente, actuar con muchos reflejos, de si queremos bien saltar, llevar a una zona para curarnos, bien utilizar un bloqueo perfecto para atacar a este enemigo y quitarle una cantidad de vida bastante interesante, o incluso hacerle un parry y con ello un crítico que pueda derrotarlo directamente. Como ya os he comentado, habrá ciertos minibosses en los que solamente podremos derrotarlos si le causamos este ataque de parry, es decir, que con ataques normales nunca morirán.
y esto puede dar lugar a diferentes combates más que frenéticos y multitudinarios, dado que podemos tener un miniboss en pantalla y que poco a poco se le vayan uniendo diferentes enemigos, digamos normales, por lo que aquí la dificultad sumará varios puntos. De dificultad, ya se anunció que el juego en principio iba a ser la aventura más desafiante de toda la saga Souls, con Bloodborne incluido. Recordamos que Bloodborne es un juego bastante ágil comparado con la saga Souls, y que este, Sekiro, es bastante más ágil que Bloodborne, por lo que al sumar la dificultad de la que estamos hablando, este juego puede convertirse en un verdadero desafío para jugadores tanto novatos como expertos o veteranos en la saga de From Software. Aquí vamos a tener que ser mucho más ágiles mentalmente, ya lo estáis viendo de fondo. El cambio de posición con nuestra espada, lo que vamos a tener que utilizar con nuestro brazo, el hecho de utilizar diferentes elementos para desestabilizar al personaje, al enemigo que estemos combatiendo en ese momento. También el hecho del propio escenario, el escenario donde en Dark Souls jugaba con nosotros, aquí nosotros vamos a tener que jugar y utilizarlo en nuestro beneficio, saltando en diferentes edificios para ponernos a salvo y poder curarnos tranquilamente, o bien para atacar a diferentes enemigos desde el aire, una técnica que vamos a tener que usar muy a menudo. Y si bien algo muy importante es que no vamos a poder cambiar de set durante el juego, es decir, no habrá diferentes tipos de armaduras o atuendos que nos aumenten la defensa o la estabilidad o resistencias, sí que vamos a ir comprando diferentes tipos de movimientos, es decir, que conforme avancemos en el juego, nuestro personaje ganará bastantes opciones de ataque o defensa contra los diferentes tipos de enemigos a los que nos enfrentemos. Así pues, aunque el juego nos quite opciones de personalización de nuestro personaje en cuanto a armadura se refiere, sí que lo compensa con el hecho de ir enriqueciendo nuestras capacidades ofensivas así como defensivas en base a los movimientos que vamos a ir ganando. Vemos entonces como este Sekiro bebe directamente de juegos como Dark Souls, Bloodborne o Nioh, incluyendo diferentes novedades. Aquí From Software se ha arriesgado, pero este riesgo funciona. Sekiro es un juego que sabemos perfectamente de mano de quién viene hecho, y esto es un aliciente para empezar a jugarlo. Y si bien podemos adentrarnos en él pensando con la premisa de que esto va a ser un Dark Souls con bastantes elementos cogidos de Nioh, recordamos que ambos títulos, tanto Dark Souls como Nioh, son excelentes videojuegos, y que por ende, si juntamos ambos, podemos tener una fórmula más que divertida y exitosa. Dicho esto, y bajo mi punto de vista, Sekiro es un juego que cada vez que se va anunciando y se va presentando nuevo material, como este nuevo gameplay, me va gustando más y más. Y aunque sé que es inevitable el buscarle parecidos o similitudes, intentad tratar a este Sekiro como una nueva IP, como lo que es, un juego que tiene ciertas bases en juegos que ya conocemos, pero que tiene bastantes o suficientes novedades para ser una nueva experiencia totalmente fresca. Va a ser un juego difícil, muy difícil, de hecho anunciado como el juego más difícil creado por From hasta la fecha. Por otro lado, el frenetismo del combate y todas las opciones que tenemos para resolver diferentes situaciones nos van a dar un abanico muy amplio de opciones y por ende muchísima más diversión que lo que veníamos viendo en Dark Souls. Y ojo, no quiero decir que Dark Souls fuese un juego aburrido por su lentitud, sino que en este juego vamos a tener que actuar casi de continuo, que no nos van a dejar ni un rato de respiro. No vamos a poder utilizar ese entorno como utilizamos anteriormente para simplemente evadirnos, curarnos y nada más. Aquí vamos a tener que estar en un continuo frenesí con tantas opciones de combate, con tantos elementos a tener en cuenta y tantos enemigos que tendremos que derrotar de diferentes formas. Con todo esto, os espero en el próximo vídeo que vamos a dedicarle a Sekiro, donde os explicaré con todo lujo de detalles los nuevos elementos que componen este juego, las nuevas mecánicas tanto de ataque y defensa, los objetos que podemos utilizar, todo el sistema de bloqueo, parry, bloqueo perfecto y, como no, el sistema de estabilidad que se ha implementado. Más que útil y más que interesante. Así pues, os dejo con los últimos segundos de este gameplay para que veáis por vosotros mismos cómo se escucha y cómo se siente este Sekiro. Os espero en el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós!